Amigos, ya nos encontramos en la calle 5 de Mayo, donde se van a llevar a cabo la exhibición de altares en lo que es este Festival de Ánimas 2022 aquí en Zacapu, Michoacán. Así que acompáñenme, vamos a ver los altares. Ya dimos un recorrido por lo que son los altares que están aquí exhibiéndose en la calle 5 de Mayo. Y ahora parece ser que hay un evento cultural. Va a haber una orquesta por aquí, ahorita se las muestro. Thank you.
A ver, amigos, me acabo de encontrar unos seguidores que andan por aquí. Vean. Saluden. Hola. ¿Cómo se llama? María Gutiérrez. María Gutiérrez, ¿usted? Roberto Gutiérrez. Roberto Gutiérrez. Ahí es el homie de Zacapu. El homie. Muy bien. ¿De dónde son ustedes? De aquí de Zacapu. De Zacapu, pero viven en Estados Unidos. Ah, pues miren, me acabo de encontrar gente que nos conoce aquí. Que están disfrutando de este cosa en Zacapu, ¿verdad? Ajá, sí. Allá, allá. Ah, pues mándele saludos de una vez y lo van a estar viendo. En cama los encontré. Estamos, chaparros. Mañana nos vemos en la plaza ya. Ok. Ya exhibición de tapetes. Como estas horas, ¿sale? Muy bien. Cuídate, pues. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, amigos, pues ya vimos el recorrido. Y ahorita ya en las actividades culturales. Así que les voy a mostrar un poquito. Ya después nos vamos. Y dato que ellas y su familia hicieron este bonito vestuario. Ellas van a caminar por aquí arriba. Las vamos a poder apreciar. Ellas tienen su presentación ya preparadas. Y vamos a pedir un fuerte aplauso para Gretel Aileen Díaz Pazán. Y viene ahora también la niña Aileen Amairani Jiménez Guzmán. Un fuerte aplauso para ellas. Vamos a pedirles que hagan su recorrido. Ellas van a hacer un recorrido con su acompañados de su mamá para que podamos ver y apreciar el material y la... la participación que están haciendo ellas con su vestido de Catrinas. Un fuerte aplauso para que se motiven estas pequeñitas y su familia. Catrina que hoy se viene a presentar
o bien como lo menciona el término correcto dentro de la cosmovisión purépecha, ánimo festiva. El colorido lo lleva en cada una de sus prendas, la alegría lo expresa al escuchar los toritos agitando la servilleta, el punto de cruz que ella propiamente borda para lucirlo en este día de alegría y color. Para los purépechas, el Día de las Ánimas es un día de fiesta, por el encuentro que existe este día entre los vivos y los que ya partieron. Es por eso que este día se optó por este traje que da alegría y vida en esta fecha tan importante. Ella viste a la usanza de las mujeres de los barrios tradicionales de Uruapan, que participan en el recorrido del martes de carnaval con su respectivo toro. Haciendo un recorrido por el centro de dicha ciudad, arriba ya mencionada, alegrando todo aquel que va a pasar las alegres y coloridos contingentes. Su vestimenta consta de sombrero de pánicua, adornado con flores y banderitas multicolores, de papel picado, realizado todo a mano. Trenzas con moños de vivos colores, atados a corteles de lana, guanengo en punto de cruz, de punto fino manualmente elaborado, también delantales de terciopelo adornados con bul de encaje dorado y plata, collares de papelillos de colores, rollo de paño de lana negro pisado por la parte de atrás, fajas de apretar, faja de gala, que es la que sujeta los delantales, agua blanca de manta con una ceñifa labrada en punto de cruz en la parte superior, aretas de filigranas, una bandera de punto de cruz finamente bordada con llamativos y coloridos moños de listón y flores de papel. Con esta participación, esperamos haya sido de su agrado haber despertado en ustedes la conciencia de lo que realmente tenemos que rescatar. Es lo nuestro, nuestras raíces, nuestra esencia. Es única, no tenemos por qué querer anotar culturas eternas. Y una caracterización de Catrina, un vestido corto con un velo y una corona de flores blancas y color lila que la hacen lucir muy elegante a Ana Laura Patemar Villicana. Su maquillaje de Catrina también incluye estos colores entre morado y lila, plateado y las flores blancas y lilas también. Los purépechas consideraban a la mariposa monarca como el alma de los muertos. Cuenta la leyenda que la mariposa monarca anuncia la llegada de las almas de nuestros ancestros al mundo de los vivos. Las mariposas cubren los bosques de Michoacán y el Estado de México durante los meses de octubre y noviembre, coincidiendo con la celebración de Día de Muertos, por lo que la cultura purépecha creía que sus seres queridos regresaban en forma de mariposa o arriba de sus alas. Vestido confeccionado a base de bolsas de plástico color negras que forman un elegante corte sirena, el cual va ceñido con una faja hecha con discos OCD. El espectacular sombrero está realizado de papel maché, el cual está adornado con flores de papel crepé realizadas por manos artesanas acapenses. Las mariposas realizadas con hojas de papel reciclado, las velas encendidas representan la luz en homenaje a las personas que se fueron durante la pandemia y están aquí con nosotros en forma de mariposas. Una antigua leyenda sobre las mariposas dice: cuando quieras desear felicidad y convertir los deseos en realidad, susurra a una mariposa tu petición y entrégale su libertad. Agradecida con tu deseo, volará y la alegría y el amor te llegarán. Ella es la Catrina Camila Lombardo, inspirada en la mariposa monarca, con un hermoso y bonito mensaje. Un fuerte aplauso. Thank you.
que te invitamos a que le des un recorrido al escenario para que todas las personas puedan apreciar tu participación, tu caracterización. Muy original. Dice María Salazar Madrigal. Todos ellos que hicieron un gran esfuerzo y se inspiraron en una u otra cosa para hacer esta bonita presentación. Ilse María Salazar Madrigal. Stephanie Álvarez. Camila Lombardo. Y Mariana Urieta Carrillo. Les pedimos que pasen al frente del escenario, que se acerquen un poco más para que puedan apreciar el público que nos acompaña esta noche en esta bonita callejoneada de la 5 de mayo. Que ella nos presente su traje en material reciclado, su vestido de Catrina de material reciclado. En la categoría infantil, y a la que le vamos a brindar un fuerte aplauso, a Aileen Jiménez, segundo lugar. Aileen Jiménez, fuerte el aplauso para esta pequeñita. Y por consiguiente, Gretel Díaz, primer lugar en la categoría infantil. Un fuerte aplauso para esta niña, estas niñas participantes. Y en la categoría libre tenemos tres lugares que fueron muy reñidos y todo lo que ellas presentan ha sido muy bonito, muy acorde a nuestras tradiciones, todos los símbolos y los mensajes que ellas traen. El tercer lugar es para Dariana Urbieta Carrillo. Fuerte el aplauso por su tercer lugar en el concurso de Catrina. El segundo lugar es para Stephanie Álvarez. Un fuerte aplauso para este gran merecido segundo lugar, Stephanie Álvarez. Fuerte el aplauso. El primer lugar, con mucho entusiasmo y con mucha dedicación, elaboró su vestido y su participación, es para el primer lugar, para Camila Lombardo. Fuerte el aplauso. Muy
muchas gracias por su participación y por fomentar las tradiciones. Igualmente al jurado calificador, presidentes, a todas las personas de esta calle que han estado participando y colaborando con este Festival de Ánimas, y los invitamos a que continúen en las presentaciones musicales y de baile que continúan después de este certamen. Muchas gracias, siga pasándola bien. Y amigos, hasta aquí llegó este video, espero el video haya sido de su agrado. Ya saben que si este video les gustó, denle like, suscríbanse a mi canal, el botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita para que YouTube les dé una notificación cada que suba un video mío, todo es totalmente gratis. Comenten todo lo que quieran, a todos les contesto. Síganme en todas mis redes sociales que van a estar en la descripción de este video, Twitter, Facebook e Instagram, también tengo TikTok, vayan, síganme. Nos vemos en otro video, en otra aventura. Paz y buena vibra para todos. Bye.